¿Dónde estabas? Caminaba. ¿Dónde? Solo caminaba y pensaba. Es tarde. Tenía mucho que pensar. Quemé la comida. Lo siento. Mi comida no. Mi comida estaba bien. Tu comida. La puse de vuelta en el horno al máximo y me quedé observando hasta que se volvió negra. Todavía está caliente. Muy caliente. ¿La quieres? No tenías por qué hacerlo. Ya lo sé, pero parecía la clase de cosas que haría una ama de casa mentalmente inestable. Sexualmente insatisfecha. Y devoradora de píldoras. Así que lo hice. ¿Quién sabe ya qué más tenga que hacer? ¿Cuántas pastillas? ¡Un puño! No me cambies el tema. No, no pienso hablarte cuando tomes. No hagas eso. Yo estoy bien. Las pastillas no son el problema. No son nuestro problema. Quiero saber dónde estuviste. Quiero saber qué está sucediendo. ¿Sucediendo con qué? ¿Con el trabajo? No, con el trabajo no. Te dije que necesito más tiempo. No es el trabajo. Hablé por teléfono con el señor Cohn y él me dijo que tenía... ¡No es él! No logro que hables con sensatez de nada, así que... ¡Cállate! ¿Entonces qué? No te apartes del tema. ¿Y cuál es el tema? ¿Quieres preguntarme algo? Pregunta, vamos. No puedo, te tengo miedo. Me voy a la cama. Dímelo sin que tenga que preguntártelo, por favor. Esto es una por locura. Las noches, cuando entras a casa, tu cara no es exactamente igual al modo en que la recuerdo. Algo me sorprende, algo mezquino y duro que encuentro en tu modo de mirar. Aún tu peso en la cama por la noche. El modo en que respiras en tu sueño parece desconocido. Me aterrorizas. Yo sé quién eres. Sí. Yo soy el enemigo. ¿Crees que eres el único que detesta el sexo? Yo también. Yo lo odio contigo, de veras. Yo sueño que me golpeas salvajemente hasta que todas mis articulaciones se desprenden como cera. Y caigo en pedazos. Es como un castigo. Me equivoqué al casarme contigo. Yo sabía que... Es un pecado. Y nos está matando a los dos. Siempre puedo saber cuando tomaste pastillas porque la cara se te pone rojiza y sudorosa. Y francamente es por eso que ocurre tan a menudo. ¿Por qué? Bueno, no eres muy bonita. Al menos en ese estado. Tengo que preguntarte. Entonces pregunta. Pregunta, ¿qué diablos te pasa? ¿Eres homosexual? ¿Lo eres? Si en este instante intentas irte, voy a poner otra vez tu comida en el horno. Y lo voy a poner al máximo. Hasta que todo el edificio se llene de humo y todos los que vivan en él se asfixien. Y juro por Dios que lo voy a hacer. Así que contéstame. ¿Y qué si
Entonces, por favor, dímelo. Y vamos a ver. No, no lo soy. Y no veo qué diferencia hace.